comunidades educativas nacen a través de una historia, nacen a través de una cultura que se genera desde la experiencia. Van creando esa mixtura entre lo social que tiene un país y las comunidades más pequeñas, como las comunas, como la comunidad de Cerro Navia, como la comunidad de La Herminda. La Herminda nació a través de una historia muy potente que es para también nuestro país. Entonces, que nuestros estudiantes puedan permearse de esa experiencia y de alguna manera ir creciendo y desarrollando este aprendizaje mucho más integral desde la historia, creo que va a llevar a nuestros estudiantes a tener un panorama distinto de una sociedad que hoy día es Chile. Lo que me gusta del lugar que vivo es que, por ejemplo, si tú vas para allá, te acogen con mucho cariño y amor. Se inicia el cierre de puertas. Jara, él quiere hacer como feliz a los niños con su música. Y Víctor Jara estudió para hacer una música tan hermosa. Y quería ayudar a la gente con mucho cariño y amor. Este es un bandido chiquitito, un cabrito, como decimos nosotros allá en Chile. Cabrito chiquitito de 5 años. Imagínense, un bandidito, así con la cara sucia, embarradito, que juega con su pelotita de trapo, juega con los perros que andan siempre alrededor de él, un caballo también, porque el papá trabaja con una carretela, y el caballo, claro, lo deja en la casa. Como no hay mucho espacio, de pronto el caballo está ahí mirando al luchín que juega entre las patas de él. Este es un bandidito chico, pero a lo mejor este bandidito, en unos 20 años más o en unos 15 años más, va a ser capaz de dirigir una fábrica en mi país. Luchín. ¿Saben qué es Víctor Jara? Víctor Jara es un importante cantautor y compositor chileno que canta cuerdas y sonadas, ¿verdad? El disco de la población tiene muchas canciones que tienen honor a la población andina de la Victoria, incluso estas niñas que están acá vivían en la población de la Victoria en esos años. Ese cantante que es tan famoso, que decía o que hacía canciones tan bellas, sí estuvo en nuestro colegio. ¿Ya? Así que nunca lo olviden. ¿Quién estuvo en nuestro colegio? Víctor Jara. ¿Quién estuvo? Víctor Jara. Muy bien. Entonces ahora la idea es que nosotras vayamos a dibujar, a pintar, a colocar papeles y poder hacer una especie de cuadro donde podamos imaginarnos cómo sería la vida de Luchín ahora. ¿Con qué jugaría Luchín? ¿Con un caballo? ¿Con un perro? ¿Qué es un caballo? ¿Qué es lo que está alrededor? ¡Perro! ¡Caballo! ¡Yo quiero dibujar con un perro! Entonces la idea es que ahora nos vamos a dibujar. ¿Qué es eso que nos imaginamos? ¿Cómo viviría ahora? ¿Cómo sería la vida de Víctor Jara? El caballo lo miraba. El caballo era otro juego. En aquel pequeño espacio,
al animal parecía le gustaba ese trabajo con la pelota de trapo. Listo, se dibujó a Víctor Jara tocando la guitarra en la calle, siendo grabado por la cámara. Y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín, que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros. Si viniera Víctor Jara, yo le sugeriría que hiciera una canción sobre aquí, la Casa de la Cultura. Al menos para mí, este es mi lugar favorito en Cerro Navia, porque en Cerro Navia como que no sentía que había un espacio para desarrollarse y pasar el tiempo y compartir con gente nueva, porque también me gusta que aquí hay actividades no solamente como para los niños, también hay para los adultos mayores y para cualquier edad. Yo, por ejemplo, estoy en el taller de teatro y el año pasado yo me juntaba con gente de toda la edad. Ahora tengo una amiga, por ejemplo, que ya tiene más de 60 años, nos llevamos muy bien y somos las dos de Cerro Navia y uno puede conocer más sobre la comunidad. También que aquí es como adentro de la Casa de la Cultura hay una reja y uno, una vez que entra, se siente como un ambiente totalmente diferente. Se siente más silencioso, más calmado, y eso me gusta mucho. Vamos a invitar a que con todo esto que tienen aquí, cada uno pueda construir un instrumento con materiales de reciclaje. Para que suene, tenemos porotitos y lentejas. Cuando lo tengan listo, nos avisan para que les pongamos lo que suena, ¿ya? Pero toda la decoración, los colores, los papeles que los pueden recortar con la mano y un par de tijeras para compartir, scotch, stickers y todo eso, que queda todo a su disposición para... De gaspiter y tornero, pucha que sería bueno haber tenido instrucción, porque de todo elemento el hombre es un creador. Yo le levanto una casa o le construyo un camino. Una canción sobre la pobreza de Cerro Navia, de que el gobierno sigue intentando estafarnos después de muchos años. Algo así, yo diría. O también una canción del estallido social podría ser. O también algo sobre el Parque La Hondonada, algo sobre algún parque, algo más feliz. Y que también le podría servir como inspiración sobre alguna canción, la gente de la calle, la contaminación, cosas así le podría servir a Víctor Jara, yo creo. Ahora, por si acaso, un pequeño solo de mi instrumento, el alitas de pollo. ¡Bravo! Ahora queremos saber qué podemos crear Victoria como para que él pueda contar una canción sobre esto. ¿Sobre qué cantaría? Vamos a trabajar con palabras. Y hay un montón de palabras que Víctor tiene en sus canciones y que también ahora hay nuevas palabras que podemos incluir. Es decir, ¿sobre qué podría cantar Víctor? ¿A alguien se le ocurre?
la comuna, de la guerra, y la gente que está pasando. Sí, claro. ¿Vieron? Y hay muchas como temas que pueden salir. Así que nos vamos a dividir en grupitos. Muchos colores y muchas flores y mucho está ido. Yeah. ¡Bravo! Gracias. 5, 6, 7 y... El conejo social tiene compañeros, perro marciano, le gusta estudiar y comer comida picante. El perro del mundo le gusta tocar el piano. Mi perro Taffy vive en la casa y techo también, agua cuarentena, único de pesca. Comuna derechos, de pueblo trabajo, mejor actividades, más adultos mayores y educación. Ojalá que todos tengan educación. Conmigo amor, todos con amor. Más pan, menos vergüenza. Menor vergüenza, feliz con personas. Hay que tratarnos bien. Apoyo vivir mejor a mujeres y hijos. Primera estrofa. Segunda estrofa. Plantas y ayudar a perros y muchos colores. Tercera estrofa. Jóvenes voluntariados, que hay igualdad, abrigo y muchos talleres abandonados. ¿Ya? ¡Eso! ¡Bien! Yeah. 1, 2, 3. El pueblo tiene miedo, por eso discrimina, generando una pandemia de sufrimiento. Si todos nos unimos, podemos hacer del cariño nuestro sustento. ¡Bravo! Guardaremos tu recuerdo. Yo creo que sería bueno que hiciera una canción de lo que la gente sufre por ser la discriminación, porque igual hay gente que vive en poblaciones y todo eso, y aún así discrimina a la otra gente que también vive en poblaciones. Pero eso no hace menos a una persona vivir en una población o cosas así. O hay personas que también, como por vergüenza, por así decirlo, como que no dicen dónde viven, así su comuna real. Y tampoco es tan malo vivir en una población, porque a uno no le quitan los derechos por vivir en una población, no le quitan, o sea, quizá educación sí, pero uno igual se informa y todo eso. Por ser una persona de población puede saber mucho más que una persona de una comuna más alta de dinero, por así decirlo.
a veces no dan tantos recursos porque al fin y al cabo las mismas personas de la población las dañan. Pero igual es fome no tener recursos o que la comuna no se vea bonita porque no tengamos plata para hacerla ver más bonita. Vamos a hacer nuestra propia imagen de nuestro propio disco sobre qué hubiera cantado Víctor Jara el día de hoy. ¿Se acuerdan que habíamos hecho unos grupos? Sí, hicimos nuestras propias canciones. Así que ahora vamos a jugar a crear una foto para nuestra portada del disco. Así que les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a hacer una composición como si fuera una foto. Entonces cada uno va a ponerse en el espacio y va a hacer una posición que sea la que es el lugar más allá del ancho mar donde revientan la flor con genocidio y napalm. Entonces ahora a dividir el grupo porque esto lo hicimos todos juntos. Esta vez lo vamos a hacer en los grupos que tenemos de la canción. El derecho de vivir en paz. Trabajar con ustedes esta semana, poder escuchar todo lo que tienen para decir, poder poner atención a su forma de mirar el mundo, a las cosas que son importantes para ustedes, tanto las cosas buenas como las cosas que les preocupan y que importante, ¿cierto? Y ahí para las mamás que también nos han acompañado ahí al pie del cañón toda la semana, qué importante también es eso, dar espacio de escuchar, que a veces los adultos se nos olvida que los niños tienen harto que decir de cómo estamos viviendo la vida en el día a día. Ustedes han estado acá acompañándonos también y ha sido también gracias a ustedes que hemos podido hacer esto. Así nos damos un aplauso gigante para... Supe lo que es jugar. Me sacaban de la cama por la mañana temprano y al ladito de mi papá fui creciendo en el trabajo. Voy a hablar sobre mi calle. Que antes mi mamá me decía que en sus tiempos ella no había violencia y ella andaba por a donde quiera, pero en estos momentos hay mucha delincuencia. Han mejorado los campos verdes. Hay personas que andan sufriendo, sin comida, sin casa. Perros. Lo que yo sí quiero, pero ojalá que pase, es que se acabe la delincuencia y que todos estemos bien y podamos salir a la calle como lo hacía mi mamá. Mi nombre es Nancy Soto, trabajo en la Casa de la Cultura y las Artes Violeta Parra, de Cerro Navia.
En los territorios todos tienen su propia historia, pero también tenemos historias comunes. Y dentro de esa historia, que hoy día se hace común, estaba Víctor Jara. Víctor Jara estuvo viviendo en este territorio, en la Ermita de la Victoria. Estuvo un periodo de la vida de él aquí. Hizo algún tipo de trabajo también que se llamó La Población, que también se la dedicó como a estos barrios, las tomas de terreno y todo eso. Y esa memoria es la que no podemos perder. Me parece fundamental que esa memoria se empiece a cultivar también en la primera infancia, en esos niños que están en los jardines infantiles, los niños que están en los colegios. Siento que si ellos recuerdan esta historia, la conocen, la viven, la sienten parte, también van a tener idiosincrasia, y eso no se puede perder nunca. Creo que es la esperanza, se construye desde la infancia. Y esa esperanza es la que nos lleva a tener memoria, y esa memoria se llama Víctor Jara. En este hermoso trabajo que han hecho ustedes, siento que han entregado algo maravilloso y han devuelto algo maravilloso también a la comuna y a los niños de nuestra comuna, que son, como decía, nuestra esperanza. Frágil como un volantín en los techos de barrancas, jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, el caballo.